A veces yo creo que tengo una gran responsabilidad y digo, wow, tengo que hacer quedar bien a todas estas mujeres. Porque el patriarcado no solo oprime a las mujeres. El patriarcado oprime también a los hombres. Sí. Y a la naturaleza. Vamos a seguir luchando por todas las mujeres que violentan y que mueren todos los días. ¡Luchemos por ellas! ¡Justicia! ¡Justicia! Throughout the centuries, Latin America has been colonized by Spain, Portugal, and other European countries. And since then, the continent has remained mainly in the control of the descendants of these colonizers. But in 2006, something amazing happened. The indigenous masses of Bolivia brought Evo Morales to power, a progressive Aymara leader. And the people at the heart of this movement, Cholitas. Saying that while men are talking, women are doing. Nowhere is that more apparent than 3,640 meters above sea level in Bolivia's capital city. This is La Paz, the seat of government of Bolivia and one of the highest cities, and you can really feel it in the air. It's a little harder to breathe, and a lot of people get altitude sickness when they arrive. But while the altitude is remarkable, it's really the attitude of the people that takes your breath away, specifically the attitude of the indigenous women, who after generations of being banned from public spaces are now leading the process of change in this country. My name is Alka Kolke, and I'm a mother, a teacher, a feminist, and I'm half Bolivian. My mother's side of the family is indigenous Aymara. I grew up in London, where women and men have their separate roles. But in Bolivia, women are doing things that surprised me. From wrestling, to driving buses, to building houses. Antes ayudaba al maestro, ahora yo quiero ser maestra y algunos piensan que no, que las mujeres no lo pueden hacer. Otros solo piensan en acosarlas, que ya ha sucedido también el acoso en las obras. Hay una ley de remuneración igualitaria, capacitación técnica para las mujeres en el ámbito de la construcción. Es incómodo para las mujeres el overol entero y necesitan obviamente el overol de pantalón y chaqueta. Berta Acarapi is an anchor at one of Bolivia's largest TV networks. Yo me acuerdo que al principio me ponía nerviosa cuando escuchaba el conteo, porque te cuenta, 3, 2, 1, hablando, ¿sí, no? ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Nosotros una vez más estamos ingresando a sus hogares para compartir toda la información de esta jornada. A veces yo creo que tengo una gran responsabilidad y digo, wow, tengo que hacer quedar bien a todas estas mujeres. Antes era difícil, tanto hemos luchado, porque hasta nos discriminaban. En este proceso, en este nuevo gobierno, ha habido más inclusión, ¿no? De diferentes sectores, indígenas, mujeres, ¿no? Jóvenes, etc. Bolivia is going through a deep process of change. I met up with Adriana Guzman, a queer Aymara activist, to understand what role women have played in this process. El feminismo comunitario, hoy se llamamos antipatriarcal, ha surgido principalmente el 2003 cuando ha sido la masacre del gas. Ese presidente de esos años, que se llamaba Gonzalo Sánchez de Lozada, y que el Goni, que había estudiado en Harvard, que hablaba inglés, casi no hablaba castellano, ¿no? Entonces, ese presidente lo escogimos el 2002 porque pensábamos que las aymaras, las indias, los indios no podíamos gobernarnos. Era y es dueño de las empresas, de varias empresas mineras, y él estaba vendiendo, terminando de vender todos los recursos que ya habían empezado a vender los otros. Quería vender el gas
a los Estados Unidos por Chile, es el 82% para las empresas y nada para el pueblo boliviano. Han empezado protestas y él ha respondido como todo colonialista y racista, ha respondido con balas. Those bullets killed at least 60 people in the indigenous city of El Alto, but they didn't die in vain, because those events set in motion the process of change in Bolivia, a process led by women. Nos hemos quedado nosotras 5 días más en la calle, las mujeres, que nos gusta pensarnos. ¿Por qué nos gustaba estar en la calle? ¿Por qué no queríamos volver a la casa? Y claro, porque había que limpiar, cocinar, ver a las guaguas. En la calle estábamos con nuestras guaguas en la calle, ¿no? Porque en la casa, ese compañero que aquí en la calle tira piedras con nosotras, grita, todo, nos grita a nosotras en la casa. Sí. 61 muertos y solo 3 eran mujeres. Entonces las mujeres que estábamos peleando no hemos muerto. Porque no podíamos morirnos, porque no teníamos permiso para morirnos. Porque cuando hemos salido nos han dicho, vayan, hagan lo que quieran, a mí y mi mamá, ¿no? Pero aquí vuelves porque tienes que criar a tu hija. No puedes morirte. Ahí hemos entendido que eso era machismo, cómo funcionaba el patriarcado, cómo era eso del trabajo impago de las mujeres, la tercera jornada. Estar 31 días en la calle te hace pensar en eso. Indigenous women being in public spaces is especially important, given Bolivia's recent past. This is La Plaza Murillo, one of the many public spaces which indigenous people were not allowed to set foot in. My granddad told me a story about when he came to visit the capital from his little town with his dad, and the police shooed them away. But now, indigenous people are not only in the square and other public spaces in the city, but they're in parliament. And what makes me proud as a Bolivian woman is that Bolivia is the first country in South America to have the most women in parliament, and the third in the entire world. Today we're going to meet Adriana Salvatierra, the youngest ever president of parliament in Bolivian history, and she's a 29-year-old woman. ¿Tu silla es? Ah, mi silla es esa, la más grande. ¿La más grande? Sí. Y antes era esta. Yo soy de Santa Cruz. Okay, just stop touching this stuff. It's not mine. Ah, oh, so cool. Entonces, para nosotros fue importante entender que si cuando un indígena reclamaba un territorio, le decían que no se podía porque la Constitución te lo impedía. Cuando las mujeres reclamábamos paridad, no se podía porque la Constitución no te lo permitía. Para nosotros era clave cambiar la Constitución. Y eso derivó en que en la Constitución Política del Estado se incorporen los principios de paridad y equidad de género. Repensar el país de nuevo, refundar Bolivia a través de una nueva Constitución de Política del Estado. Todas las leyes deben mantener el principio de la equidad y la paridad de género. Y así, progresivamente, nosotros alcanzamos mayores niveles de representación de mujeres, fíjate. Gender equality in Bolivia isn't a Western import. It has deep roots, stretching back to the ancient Andean philosophy of Chachawarmi. It means man-woman, and simply put, it's a philosophy of duality that affirms the complementary and equal roles of the male and the female. Todo es en Chachawarmi, digamos, no los cerros están en Chachawarmi, hombre-mujer. Todo está en dualidad, digamos, dicen, ¿no? Sí. En complementariedad, dicen. Y no es cierto. Las mujeres son autoridades también, pero no deciden. Se ha transformado mucho en los últimos años, ¿no? Pero había que cuestionar. Bartolina Sisa, 1781, junto a Túpac Katari, conformaron los ejércitos de los pueblos aymaras que cercaron la ciudad de La Paz en esa lógica de complementariedad. Ella no era la enfermera, no era la que asistía a los niños, ella era combatiente junto a su compañero. Para nosotros eso es trascendental en la lógica de comprender la nueva construcción de la sociedad que necesariamente lucha por la igualdad y la equidad de las mujeres. Esa lógica de complementariedad que también proviene de nuestros pueblos indígenas. ¿Y cuáles son los desafíos que el gobierno tiene que superar? Uno de los principales conflictos que hemos tenido es la violencia política contra la mujer. With the rise of women in politics, political harassment against them has also grown, and although the government has introduced a law in response, the problem persists. In 2015, Felipa Huanca was set to become the first ever indigenous woman to be governor of La Paz. But groundless allegations of corruption, launched by a male politician, stopped her from getting there. She says that it was a case of sexism. Hay un grupo propio del MAS mismo, hay unas personas no quieren que avancemos.
Entonces eso es lo que ha pasado, no me han dejado llegar donde yo estaba proyectado para llegar a ser gobernadora. Así estoy luchando para encontrar la justicia, no para mí nomás, sino para todas las mujeres. Porque no va a pasar a mí nomás, para mí no ha sido fácil. Me ha costado harto entender esa realidad que vivimos y cómo los gobernantes nos gobiernan y cómo estamos nosotros, como mujer del campo, de pollera, que hablamos aymara, cómo podemos tener ese derecho de asumir el cargo. Apart from the political harassment law, Bolivia is one of a handful of countries to have a law that acknowledges the killing of women for being women, or femicide. The law promises justice for the victims and their families. Today we're going to the hearing at the Department of Justice for the case of Veronica Quintana, a case of femicide which happened 6 years ago and has still not been solved. On the 8th of August 2013, Veronica Quintana, a 20-year-old student, was abducted and violently raped by three men. 2 days later, she was found dead at the bottom of a cliff. Her family is still fighting for justice. No podemos hablar de una política de Estado despatriarcalizadora. Tener una ley 348, hablar de la violencia contra la mujer cuando a nuestros mismos jueces no les interesa luchar contra la violencia de la mujer. Entonces no estamos entendiendo el espíritu de la norma. Ya son 6 años que llevamos en el caso de la muerte de mi hermano. En 2013 es lo que sucedió, el 8 de agosto. Ese día ya nunca más la hemos podido ver, porque después de 2 días la hemos recogido del cerro La Ocamarca, de un precipicio de 100 metros. Somos familia de la víctima, pero cuando venimos a los tribunales nos volvemos a revictimizar. Tenemos la ley 48, pero lo que me llama la atención, continúa muriendo más mujeres. Cada día mueren más teniendo una ley. Entonces, vuelvo a recalcar, no está funcionando. Y vamos a seguir luchando por todas las mujeres que violentan y que mueren todos los días. Luchemos por ellas. ¡Justicia! ¡Justicia! I'm not gonna lie, that was really upsetting and really disheartening because there are laws in place now that are supposed to protect women against violence, but clearly it's not as effective as I thought, and there's a lot more to be done. But what's really inspiring is the passion and the dedication that these young feminist activists have to gain justice for not just Veronica Quintana, but all the victims of femicide in Bolivia and the rest of Latin America. Y aunque en Bolivia hay un proceso importante donde hemos podido mirar esas cosas, antes no mirábamos, de que en la casa quien nos viola no es un desconocido, es el padre, son los hermanos mayores, de que hay una familia que encubre las violaciones, de que en el barrio hay un barrio que es cómplice, encubre y se calla frente a las violencias. Eso es ser feminista, poder decir esas cosas y poder pelear para nosotras no vivir esas violencias y todo, para que nuestras hijas no vivan esas violencias, para que los niños, las niñas, los jóvenes, los hermanos igual. Porque el patriarcado no solo oprime a las mujeres, el patriarcado oprime también a los hombres y a la naturaleza. The gains of indigenous people in Bolivia are really apparent in La Paz. But in other regions of Bolivia, it's a different picture. In 2008, in Bolivia's constitutional capital, Sucre, members of the opposition burned the indigenous Huipala flag. They also rounded up indigenous farmers who supported Evo Morales, lined them up in the middle of the street, and forced them to undress, kneel, and kiss their regional flag. Not far from Sucre is the city of Santa Cruz, where most of Bolivia's traditional white elite live. Both cities are in the so-called Media Luna, a region that strongly opposes Evo Morales. So we've just got to Santa Cruz and it's a lot different to La Paz. It's a lot hotter and way easier to breathe. It's also the financial center of Bolivia and where the conservative elite is based. Unfortunately, it does have a history of being racist, so we're here to find out if discrimination is still a problem in the region.
¿Usted cree que todavía hay discriminación en Santa Cruz? Sí, y mucha. ¿Tenemos la discriminación racial? Por el tema de la piel, digamos, más que todo, ¿no? Ajá. Por el tema del color. Por la pobreza, por el color de piel. Entre blanco y negro, racismo. Cuñan Barete is Santa Cruz's answer to the indigenous women's collectives, and it is fiercely critical of the Evo Morales government. Santa Cruz ha tenido un problema de racismo. ¿Esto ya se ha acabado? No, mire, Santa Cruz, es eso del racismo es mentira. Vienen, emigran, nosotros, ellas venden, vienen a vender, nosotros le compramos. Surge como una estrategia, ¿no? Ajá. Para separar al pueblo. Y en realidad ese es el objetivo, ¿no? Crear división, separar. Claro, ¿no? Es lo que dice Evo, no siempre. Me dicen el indio, me dicen el indio. Para empezar, yo, mis bisabuelos, ¿no? Por un lado era italiano, alemán, ¿no? Entonces, somos una mezcla. Claro, somos una mezcla. Somos es un mestizaje. No hay algo puro, no hay. Ni tampoco lo quiero ser. El objetivo es empoderar a la mujer. Uh-huh. Que la mujer llegue a algunos cargos importantes, ¿no? ¿Y ustedes no piensan que ya hay mujeres en la política? Ahora mismo en el Parlamento hay una mayoría, ¿no? del partido del Movimiento al Socialismo, ¿no? Que es de Evo Morales. Uh-huh. Y ahí realmente asumieron muchas mujeres, es verdad, muy interesante. Mujeres indígenas, ¿no? Lo vimos bien. Pero la debilidad fue la poca preparación de estas mujeres. Queremos nosotros que hayan personas más idóneas, ¿no? Porque que tengan más conocimiento de la política, del país. Y la mujer es solo un adorno. En el Parlamento, ella es lo que dice el jefe, dice sí con la cabeza y no saben por qué. La mujer cuando entra en un espacio de representación siempre se presume que es gracias a. Entonces vos tenés una doble tarea. El estar ahí, además de hacer las cosas bien, y demostrar por qué estás allí. Uh-huh. Demostrar que no estás allí porque hiciste un favor o porque le caes bien solamente al jefe. Sin duda alguna es parte de los esquemas patriarcales que establecen prejuicios en relación a una mujer, pero que también refuerzan un sistema que reproduce privilegios en torno al sexo y al género. Entonces ellas son, como decimos, levantamanos. Ellas son como unas marionetas, ¿no? Nosotras queremos mujeres libres. Los puestos en el sistema público están copados por personas que no tienen la capacidad profesional para ejercerlos. Empezando desde el presidente. El presidente es una persona que no estudió. It is true that Evo Morales, unlike his predecessors, didn't go to university. His background was as an indigenous union leader. Nacionalizamos los recursos naturales, distribuimos los ingresos, fomentamos la inversión pública privada, cambiamos Bolivia. His socialist economic model and the nationalization of industry under his watch has lifted more than 2 million out of poverty and has been praised by the UN. One of the unions that has been fighting against inequality alongside him and is a key part of his grassroots support base is the Indigenous Women's Union of Bartolina Sisa. Bienvenida, compañeras, a este trabajo hoy día. Tenemos que avanzar y el trabajo en la práctica. Ya lo tenemos en lo teórica. Lo importante para nosotros es el trabajo que queremos hacer como mujeres. Solo eso, muchas gracias, muchas felicidades. ¡Jayaya las mujeres! ¡Jayaya! Antes eso nos decía, hermana. Las mujeres es para la casa nomás, para cuidar a la baba, para lavar la ropa, para cocinar y para cuidar los animales más. Para eso nos hemos organizado como Organización de Mujeres Bartolina Sisa. Luchamos por enseñar, por aprender, porque muchas mujeres no habían entrado ni a la escuela, ni al colegio, peor a la universidad. Pero hoy en día tenemos la igualdad de participación, la igualdad de derecho. Pero eso es gracias a estas organizaciones que hemos luchado para esa participación, para ese equitativo. Por eso hoy en día tenemos un presidente campesino indígena originario en Bolivia
Nosotros hemos reivindicado hoy en día un bandera símbolo del Patrimas, de diferentes colores que representa a muchos pueblos indígenas y también las sabidurías y conocimientos. When the plurinational state was founded, the Huipara flag was officially adopted. Its colors represent the different native people of the Andes. But for the women of Cuñambarete, the flag represents something quite different. Él cambió la bandera boliviana por la huipala, que en realidad la huipala es la copia fiel de la bandera del Flandes. ¿Cómo se llama? ¿Del colectivo LGTB? Del colectivo LGTB. ¿Y por qué prefieres al tricolor? Porque es nuestra bandera con la que nació la República. Sí, hay como un ataque, ¿no? Sí, es un ataque. Es decir, un ataque a nuestros símbolos que para nosotros significan libertad. Este es el acta de independencia de 1825. Todos varones, todos de traje. Y blanquitos. Blancos, por supuesto. No vas a ver ningún apellido indígena. No. Cuñambarete es un nombre guaraní, significa mujer fuerte. ¿Y hay mujeres guaraní en su organización? No. No hay ninguna mujer guaraní, pero tenemos mujeres campesinas. O sea, es así como hay mujeres que pelean contra el sistema, el sistema también va a tener sus mujeres peleando por el sistema. Cuñambarete, que me da mucha rabia porque han agarrado un nombre guaraní, Cuñambarete, mujer fuerte, su colonialismo, ahí en su nombre está su colonialismo, su racismo, de llamarse lo que ellas no son, porque ellas no son guaraníes, no se reconocen guaraníes, no son indígenas. Pero claro, como los guaraníes son sus peones, sus empleados, entonces creen que pueden tomar su nombre, ¿no? Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora. Cholitas, also known as mujeres de pollera or women of the skirt, were once stigmatized for their traditional dress. Now, in the streets of La Paz, it is a mark of pride. Where in the past, mujeres de pollera were excluded from public spaces, today they are throwing their own exclusive parties and have their own social clubs. I asked a group of cholitas about how their lives have changed. Te amo, señora. Las mujeres de pollera, incluso las hijas, no podían estudiar. Entonces hemos ido ganando espacio porque es una lucha dura, tanto ideológica, tanto social, tanto económicamente. Estábamos aplastados. ¿A raíz de cuándo? A raíz de que Evo Morales entra. No quiero dar todo el crédito, pero desde ahí hasta ahora, la mujer de pollera tiene voz, tiene voz. On my last day in La Paz, I was invited to listen to Adriana Guzman at a conference for indigenous queers. La otra cosa de reconocernos aymaras, indias y lesbianas, yo creo que hay que mirarla considerando también el contexto actual político del país y de la región. La lucha de nuestro cuerpo tiene ancestralmente la lucha de nuestro pueblo. Y esa es la lucha por el territorio, es la lucha por la reconstitución del territorio, es la lucha por la autonomía, es la lucha por la autodeterminación. This past week in Bolivia has really shown me the importance of having a government that cares about the rights of women. Creating laws against political harassment, something which is so important for women like Felipa Huanca, as well as the law against violence. The problem is that there's still a long way to go, which is clearly shown in the case of Veronica Quintana, the femicide case which has not been solved for 6 years. But I'm still positive, because after meeting all these amazing women, I know that this fight will be won. When they talk about feminism, they're not using it in the narrow Western sense of the word. They're talking about fighting against capitalism and imperialism, colonialism, racism and patriarchy. They're fighting for a true women's liberation. Adquiero panaya takenitaki. Hallaya, Bolivia marca.